Para recibir a un humorista, músico, personaje de la ciudad de Mar del Plata, él es Beto Moya. Señoras y señores, ¿qué tal? Maestro, muy bien. Buen día. Nacido en Córdoba, pero con algunos años de marplatense. Sí, de nacionalidad original, arroyitense. Porque, ¿sabes qué? Arroyito tiene dos pronunciaciones. Por el arroyito de Neuquén, arroyito de Rosario, eso es castellano, arroyito. Pero el arroyito cordobés es arroyito. Es ese, ¿no? Sí, arroyito. En zona de indios Sanavirones, el río Sanaes. Okay. Sanavirones escrito con X. Somos los únicos que tenemos indios que empiezan con X. No. Más difícil que pellizca con vidrio, ¿no? Y esos indios se comunicaban, ¿sabes que se comunicaban? ¿Sabes que una vez había un indio Sanavirón? Viste, apoyaban la oreja en el piso. Sí. Y sabían si venía el Pepe caminando o la Andrea Esteve vestida de Catherine a recibir el premio. Y estaba el guaso tirado en el piso y viene un chabón de cosas, de la cañita, ¿viste? Sí. No, cachabón, ¿sí? Te pasa fieras, te sentí mal. Te duele la muela, la lamue, la oreja, algo te zarpa. Si no, escuchando por venir. Dice, ¿pero qué, vos adivinas? Dice, sí, dice. Y pone la oreja y dice, carreta, caballo gordo. Dice, carreta con cuatro ruedas. Bien. Arriba, chichizo, rubio. Bonita, no tanto como la Esteve, linda. Al lado, bailarín de Tinelli. Atrás, perrito Pitbull, malo. Dice, ¿cómo sabe tanto con la oreja? Dice, porque acaba de pasarme por arriba la carreta. Bueno, Beto, haciendo temporada de Mar del Plata, ¿después de cuánto tiempo? 15 años hacía, por lo menos, que no hacía temporada. Porque ¿qué pasó? Porque todos los veranos me iba a hacer los festivales al norte, que es temporada alta. Y bueno, me repartía entre Córdoba, Catamarca, La Rioja, Santiago, Tucumán, San Juan. Llegabas a Mendoza y te abrazaba el vinito mendocino, compadre. Pero llegabas a San Juan con el vinito mendocino y me dice, meneño, ¿qué le parece el solcito sanjuaneno? Y estabas muerto. Así que bueno, ya amagué el año pasado, no lo pude concretar, y este año sí estoy haciendo temporada. ¿Y cómo lo estás viviendo? ¿Cómo estás viviendo esa temporada acá en Mar del Plata? Flojita. Pero lindita, bueno. De familia. Sí. Yo digo el show mío familiar porque va mi familia solamente a verme y a algún invitado, amigo de mi familia. Sí. Pero somos menos, pero se está haciendo. Yo estoy trabajando, por lo menos, en mi salita donde yo estoy. Va un grupito de gente, la sala más grande del mundo, no la lleno nunca. Pero van, sí, por suerte. Y hay otros espectáculos también en ese complejo, porque hay dos salas que también están convocando mucha gente. Está muy bien. No estamos para competir con las grandes producciones de Buenos Aires, porque nosotros encontramos 10 centavos en el piso y vamos a hacer un volante, ¿viste? Y si alcanza para medio, el resto lo escribimos a mano. Está muy bien. Es más, no lo damos a los volantes, Pepe. Se lo mostramos y seguimos, ¿viste? Que lo cuente. Que lo haga boca. Loco, andamos mal, usamos vela bajo consumo nosotros en casa. ¿Cómo es el mundo de los festivales? ¿Cómo es andar girando? El mundo de los festivales es apasionante, es interesante. Es lo que a mí particularmente me gusta, el desafío permanente. Siempre jugás de visitante, vas a públicos que no te conocen, vas previo al artista principal, ¿sí? Claro. Mientras arman, termina la técnica, ejemplo, de un Chaqueño Palavecín, un Nochero, un Jorge Rojas, ahí va el humorista que trabaja 7, 8, 10, 15 minutos, no más. Y tenés ese poco tiempo para pegar bien arriba, porque no hay, tenés tiempo. ¿Eh? Sí, sí, es bravo. Pero yo ya llevo 30 años en esto. Ya, si me va mal, también me agrada. A mí el fracaso no me marea, no me he mareado nunca, ¿viste? Pero, no, son paradas difíciles, pero es un desafío más que paradas difíciles. A mí me gusta. Si vamos un poquito al pasado, nos encontramos en tus trabajos, haber pasado por la casa de Gran Cuñado haciendo un personaje como es el expresidente Carlos Saúl. ¿Cómo fue esa vivencia? ¿Cómo fue estar en el programa de Tinelli? Bien, yo trabajé 2 años ahí con Marcelo. Arranqué haciendo un personaje que era un roto chileno, harto volado, guatón. Videomatch era en ese momento. Claro, el show de Videomatch. Claro. Y cerraba el show del chiste, ¿te acordás? Con Larry DeClay y demás. Sí, bueno, sí. El personaje mío era el Pato Boloco. Hermano de la Chichu Boloco Funk,
y futuro cuñado del Carlos Saúl. Claro. Oiga, le contábamos cuentas, nos íbamos a traer todos los chilenos para acá, o todos los argentinos para allá. Menos mal que se vino, en un mes más era presidente chileno el Carlos. Y luego me fui seleccionado para interpretar al expresidente en la Casa de Gran Cuñado, en la primera Casa de Gran Cuñado. Hermana, a chufar, bueno. Y ya me quedó para toda la vida. Sí, sí. Es una voz que estuve una semana caminando por Buenos Aires, iba hablando solo y la gente me miraba y decía, este tipo se piantó mal, lo imita. Para colmo, estaba él en ese entonces, preso entre comillas, en Don Torcuato. Claro, claro, fue esa etapa. Y cuando nos, por ahí debo andar, y cuando nos, ahí estoy. Y cuando un día nos caracterizaron y salimos a la calle con Larry, que era Chichita, la gente me miraba como diciendo, este tipo se escapó si estaba preso. Claro. Porque estaba tan bien caracterizado, la cara, todo muy bien. ¿Cómo es la repercusión, digamos, para un artista que ya tenía su carrera, su reconocimiento, pegar en Videomatch? ¿Qué significa el día después? Un antes y un después, una bisagra, porque a partir de ahí llamaban, te digo más, una vez me llaman de corriente. Vaya, maricón, porque hay por medio. Dice, queremos contratar a ese de Tinelli. Jamás le interesó mi nombre, mi apellido, ni nada. El de Tinelli. Y me llaman y me dice, ¿quién es este Beto Moya? Yo, ¿querés cobramos antes o después? Bueno, si la tenés. Antes mejor. Claro, en aquel entonces estaba el SECACOR, que era el certificado de cancelación correntina. Me dieron un paquete así, digo, maestro. Está bien que la visa criolla, pero me está pagando de más. No, llévate. Dice que ese cuando le cambias acá en territorio correntino te hacen un descuento monumental, así que te va a quedar con la misma plata. Dice, te pago, dice, porque no te conozco, dice. Ni sé lo que hacés, pero vení de Tinelli, así que está todo bien. Así que fíjate lo que significa. Bueno, he trabajado también con Susana Jiménez, que me significó muchísimo. Muy importante. Por Susana Jiménez fui a Chile, tuve oportunidad de trabajar mucho en Chile, en Uruguay. Bueno, con Badía, después el último año en Estudio País. Tengo en mi haber algunas buenas anécdotas. Hice teatro con Enrique Carreras, del cual aprendí mucho. Sí. Expedición Pradón, con Alejandra Pradón. En aquel entonces Florencia de la Vega. Mirá. Y Marcelo Polino. Sí. Fue interesante, pero para contarlo fuera de micrófono. La vivencia. No, era otro mundo, el mundo de revista, casi, media revista, ¿no? Pero bueno, mucho país, mucho viaje, yo he recorrido el país entero. Pero bueno, me encanta esta cosa de renovar la tradición de los tonitos de cada zona del país, esa cosa muy de Landricina, ¿no? De tenerlos bien y de mostrárselos a todo un país que por ahí no los conoce. Y es un poco lo que exploto. Yo hago 25 personajes en la hora 15 que dura mi espectáculo, y en esos 25 personajes hay colectividades, pero también están muchas provincianías. Está un santiagueño con su ritmito. A ver. Suavecito. Ve. Esto no se escucha en el centro, pero es buenísimo, pues. Suave, despacito, cántamelo. Dicen que el santiagueño es vago y es un error grosero, porque en todo caso es descansador. ¿Ah? Y mi tío dice que él no, por ejemplo, dice, yo no tengo más tiempo para trabajar, tengo los 7 días de la semana ocupado. Y fíjate como me lo ha dicho, canta. A ver. Santiago del Estero. Decía, el lunes me levante para trabajar el martes, y el miércoles vi que el jueves estaba lloviendo a baldes. Por eso el viernes pensé, y no estoy equivocado, ¿pa' qué trabajar el sábado si el domingo ya es feriado? Y termina la semana, empieza el lunes, vuelves a empezar cantando. Muy bien. Y ya está. Muy bien. Y así, claro, y pasan los personajes y voy a corriente, chamigo. Y con zumba de maricón, ¿sabes qué quiere decir? De maricón, corriente. No. Vos llegás y corriente te saluda en guaraní. Y le tenés que contestar en guaraní. Ajá. Pero vos no sabes guaraní, claro. Entonces no le contestas guaraní. Exacto. Él te dice, va de maricón, chamigo, un va de maricón. ¿Qué quiere decir? Baeba quiere decir qué tal, cómo andá. Igual te decís por antes andé. No sabes por antes andé, sí. Te quedás con el amague. Sí. Te quedás con el amague. Pero el cosentino que interpretó en mi espectáculo te canta un cachito de un tradicional tema de allá. Anin de poche, angachandive, desengaño y te mante, arecoche, acatadú, anga, oga, andereje, cuñache, upeichaipú. Y ahí está.
hay temas modernos. Nosotros estamos, los bolivianos también estamos ahí. En... ¿Ah, sí? Sí, pues estoy yo, estoy en el escenario yo, está mi hermano de mí, está su hermano de él. Pues nosotros en Bolivia también tenemos programa de televisión, tenemos pepes, tenemos este señoritas así como bonitas. ¿Ah, sí? Bolivianas, chatitas, chiquitas, pero sí bonitas. Sí, claro. Sí, Bolivia. Y cantamos. Llorando se fue la que un día me hizo llorar. Llorando se fue la que un día me hizo llorar. ¿Y para qué cantarlo más fuerte si escucha igual? Muy bien, Beto, vamos ya. Los tenemos a todos. Y arranca el espectáculo que se titula Del Telégrafo al Chat. Tiene que ver con un ensamble de chistes relacionados con la era de las comunicaciones. Desde el telégrafo, desde la época de Bonanza, yo el telégrafo sí. Personalmente no lo conocí, sí. Lo conocí en esa serie norteamericana, ¿no? Que el manipulador... que era el que enviaba, sí. Le mandaba al receptor con la visera. El tipo escribía, montaba caballo y salía. Y estaba, ¡os! Telégrafo, mensaje de telégrafo. Y ahí comienza todo. Y bueno, y empieza la época de las... Hay distintos tipos de comunicaciones. El Chabón de Buenos Aires decía, nosotros ya teníamos en aquel entonces, sí. Existía en la Reina del Plata, un medio de comunicación musical que era la vitrola. Que era un cajón cuadrado, manija, bocina parlante, pero si le daba poca manija, se ponía lento, porque exacto. Entonces fíjate cómo sería un cachitito de un cantor que cantaba con voz nasal, con la vitrola. Han brotado otra vez las rosales junto al muro noruego. Y arrancaba, parecía hasta más rápido. Muy bien. No, la van a pasar bien. Mira, es una hora 15. Sin parar, con canciones. Hay pedacitos de canciones que ilustran, porque yo trato la idiosincrasia. Vos tocaste un tema, sí. Que es lo que a mí me gusta hacer, que es ir por los países, imitar las tonaditas. Uh-huh. Pues si estamos en México, pues rechinga el hijito de la chingada, pues claro, pues mi cuate. A ver. Pues no solamente México, pues tenemos México, pues tenemos España en las distintas categorías, porque tenemos el andaluz. Tenemos el murriño, que es el español, el gallego de Galicia. Y el catalán, ¿qué tal, qué cual, que te parece que te da vuelta las palabras y tal? Parece que él enjuaga las palabras antes del catalán. Pues y Paraguay. Pues ahí nosotros con Paraguay, con la Argentina, tenemos un problema, cuestión de zafiro. ¿Cuál es? Es cuestión de zafiro. Hay un zafiro que se ha chaveado en el Paraguay. Sí, y no queremos dar nombre de la diva, pero... Y fíjate la galopa para la valla. En un barrio de Asunción, gente viene, gente va. Ya están llamando el patrón, andan buscando un collar. Una vedete lo usó para su publicidad, pero no lo devolvió y se rajó del Paraguay. Garronera, se chorearon por mis perlas. Garronera, y a tu zafiro de amor te colgué por tu cogote y tu novio lo agarró. Y si no aparece del cogote, lo agarro yo. Muy bien. Muy bien. Beto, vamos ya, excelente. Beto, teatro y horas. Bueno, estoy todos los lunes de febrero, porque sí. En marzo voy a pasar a los días viernes. Bien. Se sigue esta Semana Santa. ¿Febrero o lunes? Los lunes, 22:30 horas, Sala A del Centro Cultural Osvaldo Soriano. Perfecto. Que está la ex biblioteca. Exactamente. 25 biblioteca de mayo municipal. Y Catamarca. Muy bien. En el Centro Osvaldo Soriano, los lunes a las... 22:30 horas. 22:30. Y marzo, los viernes a las 21:30.